¿Hambre? ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empeorará. Las prepararé. ¿Te ayudo? ¿Listo? Espero que Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Está bastante enfermo, Atreus. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. ¿Has oído? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo está cerca. ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Prepárate! Rendirse así como así, ¿verdad? Nunca lo hace. Atento. ¡Ahí está! ¡Madre! ¡Suéltalo! ¡Te tengo! ¡Tenemos que alejarnos de ella! ¡Lo intento! ¡Allí! ¿Pero qué? ¡Cuidado! ¡Los árboles se van a caer! Ha faltado poco. ¡Aquí viene otra vez! ¡No quiero luchar contra ti! ¡Me estoy escurriendo! ¡Oh, padre! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡El símbolo protector está cerca! ¡Oh, no! ¡Freya, no somos enemigos! ¡Sí, espera! ¡Ah!
Hemos cruzado el símbolo. Lo conseguimos. Vámonos a casa. Specky, Svana, ¡arre! No he aprovechado la oportunidad. No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. Me salvaste la vida. Maté a su hijo. No se pasa página con algo así. Ya. Supongo que matar a Baldur trajo el Fimbulwinter. Desde aquel día no ha dejado de nevar. ¿Crees que va a mejorar algún día? Algún día. Pero aún nos queda lo peor. Debemos ser fuertes. Déjamelas. Voy a por el ciervo. Vamos, vamos. No lo oigo. Y siempre dice hola. Atreus. Fenrir. ¿Estás bien? No pasa nada. Estás bien. Yo también te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. ¿Es muy grande? Cógelo. Buen chico. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Aún come, quiere vivir. Se muere. Eres muy bueno. Y muy valiente. Rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte. Sofna, Afra, Besu, Sofna, Hetan, Sofna, Sofna, Sofna.
Ten. Entrena. ¿Qué? ¡No! Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! ¡Y nunca basta! ¡No quiero esconderme más! No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Y nunca lo sabré. Oye, ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? Vaya, reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? El lobo ha muerto. Ay, no, no, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. Ah. Maldición. De acuerdo, hermano. Buenas noches. Kratos. ¿Vienes conmigo? Fey. ¿Estás listo? Andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, cascarrabias.
una muerte reciente. Al menos no ha sufrido. ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Acércate lentamente. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? ¡No, no! ¡No! Venga. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando. Tal y como dije, debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. ¿Quieres que coja ese? Buen chico. Por aquí. Hey. Se agota, mi amor, y aún queda mucho que hacer. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso. Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto. Hace mucho tiempo. No andará lejos. ¿Crees que cogió un atajo por el reino entre reinos? No, nadie ha movido las piedras. Veamos. Huellas que van al río congelado. Es probable que lo enterrara ahí. El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde puede haber ido desde aquí? Pasó por aquí. Durmiendo parecías más inquieto que de costumbre. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado, casi cada noche. Ah, ¿sobre los días negros de Grecia? No. Es como si Faye estuviera intentando decirme algo. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano? No, pero son algo más que recuerdos. Di lo que piensas, hermano. Las huellas se acaban aquí. Y no estamos solos. Thank you.
¡Detrás de ti! ¡Saqueadores a la izquierda! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Malditos saqueadores! No deberían estar tan cerca. Habría que ver cómo está el símbolo protector. Hay un árbol más adelante, ¿no? ¿Y bien? Tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica lo de los intrusos. ¿Qué ocurrió aquí? Hermano, ahí atrás. ¿Un animal muerto? ¿Una pelea? Hay que buscar a Atreus. Sí, entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio. Sigamos el rastro. Aparecerá. Debemos dar un rodeo. Por aquí no daremos con él. Busquemos un rastro de sangre. El rastro sigue tras ese desnivel, si despejas el camino. ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de esconderme de Odín. Después de matar a tres de sus congéneres, no me parece descabellado. Habrá un ajuste de cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Ah. Esto va sobre esa profecía. El mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas. Yo no creo en las profecías. Bueno, bien. ¿Qué crees tú de las profecías, Mimir? Soy escéptico por naturaleza, pero hemos visto cosas inexplicables. Así que, por muy inteligente que sea, no tengo ni la más remota idea. ¡Al
¡Saqueador a la izquierda! Bien, ¿dónde está el rastro? ¡Saqueador a la izquierda! No creo que sean exploradores. Tiene que haber un campamento cerca. Sé lo que piensas, hermano. Pero Atreus sabrá apañarse. Le enseñaste bien. Eso es lo que dice él. Antorchas. Y el rastro lleva a esa cueva. Bueno, pues ya sabemos a dónde vamos. Seguro que encontramos cómo entrar. ¿O se puede hacer eso? ¿Los saqueadores de los que rescataste a los lobos? No, no llevan aquí mucho tiempo. Rastro pasa por aquí. Va hacia adentro. Habrá más. Vaya, este oso se cruzó con alguien. ¡Fuego por arriba!
¡Tiene una onda! ¡Cuidado, hermano! ¡Cuidado a tus espaldas! ¿Estás aquí? Bueno, mejor así. Busquemos la salida. El rastro vuelve a salir. Hay que subir de algún modo para seguirlo. Quizá Atreus vino buscando refugio, siguió avanzando al ver a los saqueadores y luego apareció el oso desbocado. Menuda armó el oso, desde luego. ¿Crees que estaría persiguiendo a Atreus? O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos cómo es el chico. ¡Atreus! ¿Dónde estás? Genial, vivos con el oso o él con nosotros. ¡Vaya! ¡A la derecha! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Parece enfadado! ¡Izquierda, hermano! ¡Ahora sí, oso! ¡Agárralo! ¡Parece débil, hermano! Atreus! 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 Atreus!